Durante el anuncio estuvieron presentes 24 de los 31 diputados que conforman el bloque de oposición de cara al directorio legislativo de este 1 de mayo. Los legisladores ratificaron quienes conformarán la papeleta. Asimismo, anunciaron cuáles serán los temas a los que darán prioridad. Los ejes temáticos son agua, ambiente y energías limpias. 2. Seguridad ciudadana. 3. Área social. 4. Reactivación económica. 5. Seguridad alimentaria. Y 6. Política fiscal. En cuanto a la agenda de proyectos a los que comenzarán a dar trámite, los legisladores afirman que están trabajando en definirlos dentro de las prioridades. Estamos trabajando en una agenda de proyectos. Vamos a ponernos de acuerdo sobre a cuáles proyectos darle prioridad en las comisiones, en el plenario. Los legisladores están conscientes de las diferencias ideológicas entre partidos. Sin embargo, aseguran que esta alianza es lo mejor que le puede suceder al gobierno. Y nada podría ser mejor para este país, que se le ponga un freno a los abusos de poder que se han venido dando y que restablezcamos la función de pesos y contrapesos, de equilibrio que tiene que hacer un parlamento en este país. El acuerdo será firmado por los 31 diputados durante las próximas horas.